Bueno, me sonaba, estamos sacando un nuevo vídeo y bueno, yo os traigo otra actualización de la Draftbox 6. En este caso os traigo el deck de Hildegarn, que es un deck que, bueno, ha recibido un soporte enorme dentro de la caja, lo cual es un poco extraño, ya que dentro de este arquetipo de deck ha cambiado de color, ha pasado de color azul, lo que era la base, con el Colossal Malice y el Premonitor, que era el promo que nos daban, a pasar una especie de cadena verde extraña que puede jugarse azul-verde. Y la verdad es que, bueno, el cambio no lo ha sentado muy mal, porque el deck se ve jugable, pero tiene ciertas carencias, las cuales, bueno, creo que van a hacer que el deck se vea un poquito por detrás. Eso no quita que vaya a ser un deck bastante divertido, bastante chulo de jugar, que yo creo que para algunas risas o algunos locals puede estar bastante bien. Empezando con el líder, como bien sabéis, es uno de los líderes que en su momento fue más populares, pero no por su propio mazo, sino por la cadena de Storm, ese mazo que te acosaba en turno 2 y te destruía. En este caso, lo que haces cuando ataca a una líder card, podemos descartar una battle card, que nos va bastante bien para poder quitarnos algunos recursos que no necesitemos, y robar dos cartas. Cuando nuestra vida es 4 menos, enderezamos dos energías, y durante nuestro turno, si atacamos y el rival tiene 4 energías o menos, nosotros tenemos 4 más energías, no es el rival de 4 energías o menos, perdonad, nuestro oponente elige una carta de su mano y se la pone en el top del deck. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a resetear la mano, porque el robo que va a tener va a ser un robo bastante negativo. Entonces, ¿qué pasa con este deck? Este deck funciona con una cadena no muy complicada, la cual consiste en intentar bajar los Hildegarns de 9, que ahora explicaremos. Pero en sí, la idea que tiene es tener un control de mesa alrededor de turno 4 que ya sea completamente inamovible. Contamos con dos amenazas muy grandes, como es Colossal Malice y el Nightmare, los cuales son bichos muy difíciles de quitarse de en medio en muchos aspectos, y además de ello, unos, entre comillas, descartadores o reseteadores de mano bastante, bastante molestos. Pero vamos a empezar primero con las cartas que rodean el deck antes de dar la cadena. En este caso tenemos el Unison, que es de un verde, ¿vale? Y cogemos una carta de nuestra mano, la descartamos, y cuando nuestro oponente comba con una carta del combo área, le negamos ese combo, ¿vale? Hace exactamente igual que el Bardock, y luego tiene un activate main, que es o coger una carta de nuestra mano y descartarla, o coger un Hero, un Phantom Demon, y hacerle KO. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos coger una carta con el track de Hero, como puede ser, por ejemplo, el Minotia, que veremos, el cual lo que nos va a permitir es activar su habilidad, y aparte de eso, subirlo a un contador este Hildegarn. No es, ni mucho menos, lo sé, la mejor unison del juego, de hecho deja bastante que desear, pero en este caso es la que vamos a necesitar, ya que vamos a necesitar de KO algunas de nuestras cartas para poder evolucionar, ya que Hildegarn, si le haces KO a esa carta o le remueves del campo, vamos a permitir que evolucione, ¿vale? Que es la gracia que tiene el deck. Sin embargo, obviamente, eso va a tener un coste, y es que este mazo no apila demasiada mano. Sin embargo, vamos a intentar abusar de nuestros bichos de coste alto, que son los que nos van a dar muchas más oportunidades para poder ganar la partida. De base llevamos la Salad Music Box, ¿vale? Es un campo que yo la verdad es que creía que era bastante, bastante malo, y es bastante decente, ya que vamos a buscarlo con el Tapio de Fate Hero, que ahora hablaremos de él. Lo que hace es que cuando lo jugamos, miramos el top y cogemos un Hildegarn, un Tapion o un Minotia, o un Unison Card de coste verde 1 específico. Es decir, podemos coger el Hildegarn y luego la podemos poner el drop por un verde y cogemos un Tapion de coste 3 o menos, o un Minotia de nuestra mano y lo jugamos. Por tanto, la caja no se queda muy inútil porque, bueno, podemos utilizarla para jugar un Minotia o un Tapion de coste 3 o menos, por tanto, por un verde estamos ahorrando costes. Y aparte de eso, pues bueno, le hemos sacado provecho y nos hemos hecho el deck más pequeño. ¿Cómo la buscamos? Con este Tapion, que lo que hace es que es un blocker que podamos un verde o un azul, y si nuestro líder es verde o un Phantom Demon, que mucha gente ha dicho que este deck podría jugarse con el Goku de Dredge, el Dredge Deku, que además tenéis un vídeo en el canal de este líder actualizado con Draftbox 6, por cierto, si lo queréis chequear. Lo que hace es que descartas esta carta de tu mano y al final del turno robamos una carta y jugamos esta carta del drop area, o activamos una Salad Music Box. Por tanto, con esta carta descartamos, buscamos la caja y luego podremos pagar un verde para poder jugar un Minotia o este Tapion, ¿vale? Que este Tapion, que cuando es jugado, cogemos un Hildegarn, un Minotia o un Hoi de nuestro deck y nos lo ponemos en la mano, y tiene el mismo efecto que el Hildegarn. Si nos descartamos una carta, le negamos un combo al rival. Por tanto, seguimos denegando opciones. Aparte, es un Deflect, así que va a entrar a mesa sí o sí. Continuando el orden, vamos a hablar de este Hoi, que lo que hace es que cuando esta carta es jugada, robamos una carta. Y cuando combamos con esta carta gana 5000 de combo extra si matamos un Hildegarn y un Minotia. Volvemos una vez más a todos, absolutamente todos los combos que tiene este deck. Como nos matamos un Hildegarn, podemos evolucionar la cadena. Y si no, nos podemos matar un Minotia para coger un Hildegarn de coste 3 del deck
y jugarlo. El otro efecto que tiene el Minotia cuando le haces KO es que robas una carta. Por tanto, todas las cartas, la idea es que sinergicen entre ello hasta llegar al giro de gan de coste 3. Que una de dos, o lo jugamos a pelo, o lo hemos buscado, o lo hemos bajado, etcétera. Que la cosa es lo siguiente. Es que seleccionamos un giro de gan de coste 4 y lo jugamos. El otro efecto es que el oponente descarta una carta. Recordar, cuando esta carta es removida, hace uno de los dos efectos. Entonces, jugamos el de 4, que es la carta clave que realmente nos va a permitir seguir haciendo el combo. Es muy importante tener 3 o más de energía. En el turno 4, ya es cuando tenemos 4 energías y activamos el efecto del líder. Lo que hace lo siguiente. Primero, el mismo efecto de los combos. Por tanto, repito una vez más, aunque sea muy pesado, denegamos poder del rival. Y lo que vamos a hacer es que cuando es removida por la batalla, le pone una skill del oponente o la haces KO, juegas un Gengar de coste 6. Y el otro efecto es que si no juegas ninguna Battle Card, tu oponente se descarta una carta. Por tanto, si esta carta la utilizamos y no tenemos objetivos, el oponente se va a tener que descartar una. Luego, evolucionamos al de 6, que salió hace un montón. Es un 25 con Critical, que lo que hace es que podemos evolucionarlo de un Gengar de 4. Por tanto, oye, ¿que no quieres matarte esto? Pues perfecto, te hago un Exevolve gratis a este señor. Por tanto, el Trunks nos da bastante igual porque vamos a poder jugarlo esto infinitamente desde la mano. El mismo efecto, cuando lo remueven o le hacen KO, seleccionamos un Hero Guard de coste 4 o 9 del deck y lo ponemos en mesa. No podemos jugar copias de esta carta durante el turno y si no has jugado ninguna Battle Card, coges dos cartas de la mano de tu oponente y las descarta. Otro efecto, por cierto, muy importante, actívate Battle, le haces KO a esta carta, tú le metas dos cartas al oponente. Es decir, podemos o petárnoslo y bajar un 9, o un 4, pero vamos a bajar un 9 por narices, o petárnoslo y que el oponente descarte 2 y robe 2. Es un Zamasu de coste 7 que salía en su momento, pero más bestia. ¿De acuerdo? Por tanto, me gusta un montón. Porque tu oponente puede coger y puede decir, te pego con todo, o te pego con esto y combo un montón. Vale, le hago KO a esos dos y te descartas 2 de la mano, por ejemplo. Entonces es súper, súper bestia. Y los de 9 que tenemos es el Colossal, que lo que hace es que cuando tu oponente ataca, si nuestro líder es un Phantom Demon, en este caso es de Migra, Hildegard, lo que hace es que nos descartamos una carta, mandamos esta carta al Warp, negamos el ataque y al principio de nuestro turno lo bajamos. Y cuando lo jugamos, seleccionamos una carta de la mano de nuestro oponente y de sus Battle Cards y se las ponemos en el top del deck. ¿Qué quiere decir esto? Que cada turno que neguemos un ataque con este Hildegard, le vamos a devolver un bicho y una carta al top del deck. Así que al final va a acabar reseteándose la mano. Y el otro, que es el Nidmer, que es el otro que ha salido, es lo siguiente. Cuando esta carta activa Blocker, tu oponente se coge una carta y se la descarta. Por cierto, tiene Blocker y tiene Revive. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos unas cuantas cartas para poder usar Revive, como son las bicolores. Además de eso, es que por un verde, si nuestro líder es un Green Phantom Demon, cogemos un giro de Garn de energía 4, 6 o 7 en nuestra Battle Area y le hacemos KO. Vale. Hay un combo muy bestia con este giro de Garn, que si lo jugamos en turno 1, se puede hacer si tenemos un Tapion y un Minotian y no hay Phantom Demon's Cards en nuestra Battle Area. Esta carta puede ser jugada sin coste, pero durante nuestro turno tiene 10.000 de poder o menos. Lo que hacemos es, nos lo mandamos al drop, le hacemos KO y jugamos esta carta desde el drop area. Entonces esta carta directamente se va a jugar por el efecto de esto, porque pegamos con el líder, descartamos esto, combamos con lo que sea, bajamos esto y tenemos en turno 1 un 30.000 blocker que le vamos a descartar cartas al rival con Revive. Por tanto, es bastante sencillo de recuperar. La carta de la que no he hablado es esta carta, que es Rusmi Kusu. Lo que hace es que cuando esta carta está en la ponemos en energías, quitándonos una carta azul y una carta verde, que ninguna nos va a hacer falta cuando las tengamos en el drop, directamente vamos a poder jugar esta carta negándole el Energy Exhaust. Y luego tiene otro efecto, que es en Battle Area, que petamos una Battle Card cualquiera y robamos una carta. Ese efecto no vamos a hacer, pero el tema de tener bicolores nos va a ir bien por si necesitamos algún efecto adicional. Ya hemos Dimension y Senzu. Y luego llevamos el Hoi, que nos permite descartar una carta y robar dos y darle 10.000 de poder a nuestro líder si es Giro de Garn. Y luego el mono para robar. Vamos a repetir una vez más el combo por si no os ha quedado claro. Tenemos cartas que nos destruyen a Giro de Garn. Giro de Garn, siempre que es destruido, podemos hacer dos opciones, desde el de 4 hasta el de 6, que es jugar una carta superior de su nivel, es decir, el de 4, el de 6 o el de 9, o el de 4, el de 6 nos van a permitir petar o dos cartas de rival, o petar una, o hacer que el rival se descarte una carta o descartarse, para poder no jugar nada. Pero bueno, oye, al final le vas a coger y le vas a reventar las cartas en la mano. Por último,
deciros que el turno o la mesa final sería intentar tener cartas como pueden ser el Giro de Garden 9, ¿vale? Los dos. Y tenemos un blocker, una negación de ataque, un menos 2 de la mano del rival y un removal de Battle Cards. Esto combinado a la mecánica de Revive, que nos va a hacer que el otro Hildegard de 30.000 sea completamente indestructible, nos va a hacer muy, muy, muy útiles en este deck. Además de ello, si lleváis cartas, por ejemplo, de Revive como el Dr. Wiro o el Goku y demás, os pueden venir bastante bien porque el Dr. Wiro sería un blocker adicional. En este caso, en este deck no está incluido, pero os puede venir bastante bien. Es un pequeño punto que os he puesto como alternativa, entonces creo que os podría gustar bastante. Por último, otras alternativas, podemos llevar Hidden Darkness Minotia, que lo que hace es cuando es puesta en el drop pile desde la mano, si nuestro líder es un Phantom Demon, es decir, Hildegard, lo que vamos a hacer es buscarnos el Hildegard de Wanderer, con ese nos podemos descartar para combos y hacernos el mazo más pequeño, pero a mi parecer no es ni mucho menos la opción adecuada. Para mí, creo que el deck así tiene cierta utilidad, cierto uso, creo que tiene margen de mejora, pero desde luego la base es bastante chulo, es un deck muy divertido, la verdad, lo he jugado y me gustó bastante. Pero, lo dicho, le falta cierta estabilidad porque el color verde tampoco es el mejor que le sienta. A lo mejor jugarlo mono verde con solamente con los de 7 y de 9 puede ser otra opción. Pero bueno, eso ya lo dejo en manos de vuestra creatividad y vuestras ganas de querer jugar este líder. Desde luego es un mazo muy pesado si haces el setup de la mesa. Y poquito más, como siempre, si os ha gustado podéis dejar un like, como bien sabéis, estoy organizando un torneo online nacional. Tenéis toda la información abajo en la descripción en un hilo, recordad que es el 7.